a la mesa de diálogo, porque hay mucho, mucho de lo que tenemos que hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Déjeme saludar al maestro Jairo Calixto Albarrán, ya listo para dejar la víbora chillando. ¿Cómo estás, querido Jairo? Te mando un abrazo. ¿Cómo andas? Mi querido maestro, saludos a toda la banda de Sin Censura, pues todo tranquilo. Fíjate nada más, sí me llama la atención esta onda de que los panistas tomaron San Lázaro, se subieron a la palestra para exigir justicia y que la investigación contra Ramón López Velarde. Suave No, ya. patria. Suave patria. No, dijo, ¿qué sabe patria, no? No, me llena de júbilo, sobre todo porque, pues, confirma lo que ya sabíamos, que en el PAN, pues, son clasistas, pero yo creo que no terminaron la primaria o algo por el estilo, primaria trunca. Es increíble que además, no solo la señora dice esto, la señora Cecilia Patrón, esta panista, sino que todo el grupo parlamentario le aplaudió. ¿Viste a Margarita Zavala? Se me hace que le dio la maldición de Margarinflas. La ha de haber tocado durante el discurso. Bueno, ya sabemos que Margarita, pues no se le da ni el estudio, ni la comprensión de lectura, ni nada de esas cosas. Pero que no haya habido un alma caritativa que le jalara, dije, oye, no, 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 estás equivocada, Ramón López Velarde, no. Bueno, lo más seguro es que ningún panista realmente no tiene, si su intelectual es Krause, imagínate cómo está la cosa. Entonces, sí, no, no, pobre, pobre gente, ya digo, ya está extraño a Calderón, ese sí, por lo menos había terminado la primaria. Ay, no, qué alegría, qué maravilla. Déjame invitar a la mesa de diálogo al doctor en políticas públicas, Víctor Aramburu, a quien saludamos con mucho gusto. Víctor, ¿cómo te va? Un Hola, abrazo. hola Vicente, bien, gracias. ¿Cómo estás, Jairo? También, pues aquí viendo justamente lo que comenta Jairo, ¿no? Que no es la primera vez, o sea, Martita Sagún también se había aventado una, ¿no? La de la Rabina Gran Tagore en su momento, ¿no? Para Rabindranath Tagore. Oye, pero la verdad es que lo que dice Jairo todavía es más vergonzoso. Que, bueno, en un lapsus pendejus dices cualquier barbaridad, pero que te aplaudan tus compañeros en tribuna, ahí frente a... No, eso sí está cabrón, ¿eh, Víctor? Sí, pues sí, ya es algo generalizado, ¿no? Oigan, hablemos de cosas importantes. Permítanme proponer, maestros, poner sobre la mesa esto que es verdaderamente importante. Hay tamales, tamales en Palacio Nacional. Hoy el presidente dijo, ay, Loret, vamos a tomarnos un descansito, sáquenme los tamales de chipilín. Y el presidente recordó que hoy es Día de la Candelaria, viva las tradiciones. Por eso odian a López Obrador, por eso no lo pueden ver sus adversarios, por eso se les indigesta a los señores X, a Cuadri, por eso lo odian. Vea y escuche lo que el provocador profesional número uno de México se atrevió a publicar en redes sociales. La Candelaria, 2 de febrero, y es el día de los tamales, bendita tradición. Miren, este es de chipilín y este es un chanchamito, chanchamito, a ver si lo alargo completo. Bueno, ahí va, tengo mis manitas limpias. Entonces, esta es una salsita que lleva sobre todo el de chipilín. Estos son tamalitos tabasqueños. Y me está tomando Beatriz, que ahora le dejé tres. Adiós, adiós. Ja, ja, ja.
Y la risita es la que calienta, como digo, Jairo. Para los adversarios del presidente son los videos que más les encabronan. Sí, es una cosa escandalosa, pero además ya entendí por qué no encontré tamales en la mañana, mi querido maestro, y me salí a buscar los tamales. Con razón no había, dije, ¿por qué se habrán acabado? ¿Quién se los habrá llevado? Pues ya sabemos. Pero es que en efecto es esta naturalidad, esta forma de ser, algunos dirán campechana, aunque sea tabasqueña, de un presidente que pues no saca las de champaña, no se pasea con todos los lujos como otros, ¿no? que vive una vida pues normal, dentro del gusto natural de las cosas, ¿no? Unos tamales de chipilín, el día de la Candelaria, ¿no? Y creo que esa parte natural, normal de ser, ¿no? Tan relajada en ese sentido, bueno, pues pues por supuesto te enoja, porque muchos en este momento están esperando a ver el nuevo comentario sobre Loret o Broso o qué sé yo, y no, tranquilo, echándose unos tamalitos. Entonces, esa parte, por supuesto, saca mucho de onda. Pero claro, el día que usó unas tacitas, bueno, ya sabes, se pusieron. ¿Cómo es posible que no use vasos de plástico? ¿Cómo es posible que no coma con las manos? O sea, y por eso ahorita vas a ver que apareció mucha gente. ¿Cómo es posible que coma con las manos? Pues son tamales. Y no está Sarucán comiendo ahí con él ni nada de eso. Entonces, creo que esta forma de ser tan relajada, tan campechana, ¿no? Que pues odian los pues toda la fifisauriza que vive engolada, ¿no? Y que vive en este universo clasista y chafa, y aquí esto es lo natural, y de veras que López Obrador, qué mala onda que se llevó todos los tamales y no encontré ni uno para mí. Fíjate, Víctor, que abonando a lo que dice el maestro Jairo Calixto, es esta cercanía con lo que habla la gente normalmente. Hoy la gente, el día de la Candelaria, ¿quién va a poner los tamales? El presidente dice, yo también estoy comiendo tamales en el día de la Candelaria con mi esposa, y pareciera superfluo o hasta irrelevante, pero ojo, también le enoja a sus adversarios que el presidente como que en algún momento deja el saco de situaciones a un lado y tiene estos momentos de esparcimiento, ¿no? ¿Cómo ves estos mensajes del presidente que son como una mentada de madre para esos que lo quieren ver echando lumbre todo el tiempo? Pues sí, porque pues ya hacia futuro, pues cualquier abuso, ¿no? Regresar a los tiempos de Peña Nieto, a todos estos ambientes controlados, donde justamente tenían a la prensa a modo, ¿no? Desde ahí hasta pues los invitados, ¿no? Totalmente artificial. Pues ya va a ser difícil, ¿no? Después de tener este ejemplo, pues, de espontaneidad, pues ver que finalmente, bueno, pues sí será el presidente de México, pero pues es una persona normal, ¿no? O sea, desayuna tamales como todos los demás. Pues ya va a ser difícil, o sea, regresar a esas épocas, pues que les gustaba y además, pues les dejaba bastante, pues bastantes ingresos. Y justo me gustaría retomar esta parte que comenta Jairo, ¿no? Las contradicciones o los momentos de Schrödinger de la oposición, ¿no? Porque pues por un lado, efectivamente, pues les molesta que se presente como una persona normal, pero por otro lado, pues te están diciendo, ¿y por qué no vive en Los Pinos, no? ¿Y por qué no utiliza el avión presidencial? ¿Y por qué no tiene pues esta vida extraordinaria, ¿no? De lujo y de glamour como tenían pues, con la gaviota? Pero por otro lado, luego también te dicen, ah, no, ya ves, mira, fíjate que la vajilla que utiliza pues cuesta tanto, pues está en Palacio Nacional, ¿no? Entonces es esta tensión que no logran resolver. Y ya como anécdota, les he de contar que me tocó ir el domingo a Los Pinos, justamente a una feria del tamal. Y ahí también, pues dije, pues voy a aprovechar, ¿no? Va a haber tamales de toda la República, incluso del extranjero. Y pues también me tocó echarme unos tamales de chipilín, de pejelagarto, de camarón y uno colombiano que traía básicamente de todo, ¿no? Cerdo, pollo, alberjones, res, papa, hasta un huevo cocido traía también ahí. Pues aproveché. ¿Cuándo me iba yo a imaginar en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Después de ver a la gaviota ahí posando en las escaleras, pues que yo iba a comer tamales de chipilín también en Los Pinos. Debo de admitir que a mí también se me antoja un tamal colombiano, un tamalito cubano. Me conformo con uno sonorense,
hoy que hace frío acá en la sierra, entendió el que entendió. Mi querido Jairo Calixto Albarrán, antes de meterme en camisa de 11 varas, mejor déjame cambiar de tema. Déjame cambiar de tema para decir que odian. No te burles, no te, tú sí, ya me conoces. Víctor, sí, no, pobrecito, sí, no. Sí. Viva la paz. Bueno, a ver, pórtense serios. Al presidente Andrés Manuel López Obrador lo critican por la mañanera, pero nadie le puede regatear su valentía, sus pantalones para entrarle a los temas, incluso como el de su hijo que dice que lo investiguen, las pruebas, a las autoridades, a la fiscalía. Ay, güey, dices tú, pues el presidente sí está cabrón porque ya lo dijo, no mete las manos al fuego por nadie. Pero ojo, Diego Sinué, el gobernador del estado más violento de México, dice que no le va a responder preguntas a la prensa sobre seguridad, que para eso tiene vocera, y se enoja. Y luego es denunciado Samuel García, el tiktokero de Nuevo León, el gobernador de Nuevo León, porque no acepta preguntas en su conferencia de prensa sobre seguridad o inseguridad. Así lo expuso un reportero en la mañanera. Carambas, hay niveles, ¿no, mi querido Jairo? No, claro, bueno, es que someterse como López Obrador a pues el escrutinio cotidiano de todos lados y además hacerlo de manera pública en cadena nacional y por todos los medios, no lo sé cualquiera. Es decir, está, ¿cuántas conferencias de prensa dio Calderón? Creo que dio 3, igual que Peña, ¿no? Siempre escondidos tras los guaruras, las secretarias, tras los secretarios. Y luego ya ahí cuando alguien podía llegar a preguntarle algo, eran preguntas a modo. Acordémonos de esas reuniones, de esas entrevistas con Calderón, pues con todos los de tercer grado, ¿no? ¿No? Todo estaba más arreglado que las peleas de Caguachi aquello. Y no había espacio para el debate, ¿no? Podemos encontrar en la mañanera, en distintos lados, preguntas con mala leche incluso, con de mala fe, y aún así la responde, y van y de repente aparecen personajes, ¿no?, a cuestionar, ¿no? Jorge Ramos, por ejemplo, pensemos, el propio Julio Astillero en algún momento, digamos, ahí, ¿quieres hablar?, ¿quieres debatir?, vente para acá. Y por eso, claro, no hemos visto ahí ni a López Dóriga, ni a Aguilar Camín, ni a Krause, ni nada. Claro, es muy temprano para ellos se levantando a las 3, 4 de la tarde, como debe ser, ¿no? A lo mejor debe ser una vespertinera para que pudiera llegar estos personajes, ¿no? Pero no, estas ganas de debatir, ¿no? De explicar, mira, ok, lo de mi hijo, pues aquí está la onda, investíguelo. Yo digo que no, pero pues, si hay algo que lo apañen, que es lo lógico. Dentro de todo hemos visto cómo es una nota sin nota, ¿no? Pues todo lo que hemos escuchado, ya aparecieron las compañías que esa casa no es nuestra. Y aún así vemos, por ejemplo, al Monero Calderón, que es más calderónico que Calderón mismo, haciendo caricaturas de veras ya de la falsedad misma, y vemos ahí a Loret y a Broso haciendo lo mismo. Pero ahí está el debate, ¿no? ¿Quieren debatir? ¿Quieren? Aquí estamos, ¿no? Y vamos, y ¿qué les pregunta? ¿Qué les preocupa tal tema? Pues lo hablamos. Nada se guarda, ¿no? Nada, a lo mejor no estás de acuerdo con cosas que responda, pero ahí está, al pie del cañón, lo que no ha hecho prácticamente ningún presidente de ningún lado. En ningún lado hacen eso. Todos dan una conferencia de prensa eventualmente, y está todo más o menos regulado, ¿no? Y si alguien se pasa de lanza, pues ya ves con lo que pasó con Trump, ¿no? Que se ponía loco, les aventaba de colos, corría, qué sé yo. Creo que este ejercicio es muy impresionante y creo que este ejercicio es lo que al final de cuentas pone a López Obrador, sí, cierto, en otro nivel, ¿no? Aquí no nos guardamos nada, aquí está todo, cartas abiertas, ¿no? Y discutimos y debatimos, no te late ni modo, pero aquí esto es lo que yo pienso y aquí está la información, los datos, qué sé yo. Y eso, pues la verdad, es algo invaluable, eso no se ha visto en ningún lado. Bueno, tanto así, antes de ir con tu opinión, Víctor, sobre este mismo tema, tanto así que el presidente dice estas cosas, como que los periodistas pueden armonizarse, agruparse y atacarlo con las campañas más fuertes y un periodismo mercenario, pero no pasa nada. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
afirma que los periodistas pueden atacarlo, los mercenarios, obviamente, y no pasa nada. Ahí está poniéndole pecho a los dardos envenenados el presidente. Vean y escuchen. En el caso de los periodistas y informadores que están en contra nuestra, no todos, desde luego, pues ahí ya sabemos, ¿no? De esos, ¿cuándo los vamos a convencer? Si los trataban muy bien, ahí ya, pueden lanzarse con las campañas más fuertes y armonizarse, agruparse entre todos y atacarnos e inventar, ser un periodismo mercenario. No pasa nada. Nada. Nuestro escudo es la honestidad y es nuestra conciencia. Dice: nuestro escudo es la honestidad y nuestra conciencia. El presidente Víctor, ¿cómo traerán la conciencia? Sin albur, ¿cómo traerán la honestidad? Personajes como Diego Sinué, que no quiere responderle a los reporteros, ¿cómo traerá la conciencia y la honestidad? Samuel García, que no acepta preguntas sobre seguridad o inseguridad en sus conferencias, Víctor. Pues es que justamente, ¿no? Sería meterse a camisa de once varas. Pues ellos saben realmente cuáles son los problemas que están en sus entidades federativas, particularmente pues en homicidios, en robo con violencia, en lesiones. Pues sí, efectivamente, como tú comentaste, pues Guanajuato es el octavo, o sea, porque de hecho también si lo vemos por tasas, es el octavo estado más violento en términos de homicidios, o sea, ahí la probabilidad pues, de que te maten, pues es mucho más alta. Ahí honestamente Samuel, pues yo no sé por qué se preocupa, porque pues él realmente está a la mitad, o sea, no, Nuevo León en términos de homicidios no es un estado tan violento como pues sí lo es Guanajuato, o sea, a lo mejor ahí quizá más bien que pues al señor si lo sacas de las redes sociales, si lo sacas de Instagram y le quitas a la esposa, que además es la que roba cámara, pues no sabría más bien ni qué responder, ¿no? Ya lo hemos visto pues cuando lo sacan de su ambiente, pues que más bien le da por decir pues puras babosadas, ¿no? Que si lo levantaban temprano para ir a jugar golf y que cómo sufría, o un sueldito de 50 mil pesos, pues que ya quisiéramos la mayoría. Lo que sí es que pues estas entidades también pues son de las que tienen de los municipios, eso sí, más violentos. Entonces, por ejemplo, pues en el caso de Guanajuato tienen un par ahí de los municipios más violentos, también en Nuevo León, ¿no? De los que tienen más homicidios, también tiene un par de municipios. Y de hecho me llamó la atención que, por ejemplo, pues hay el municipio más sifí de México, que es San Pedro Garza García, resulta que es de los que tiene más lesiones. Entonces no sé si la gente ahí pues ponga sus guardaespaldas a golpearse o qué es lo que pasa, pero pues es de los que tiene más denuncias, ¿no? Entonces, por lesiones, igual que Santa Catarina también. O sea, no son estados que precisamente tengan pues la mejor situación. Quizá Nuevo León tiene algo mejor que Guanajuato, pero pues, simplemente yo creo que es algo que no se quieren exponer y pues quisieran regresar al pasado donde pues la publicidad oficial, ¿no? Que a lo mejor a nivel de los estados sí lo hacen, ¿no? Como es el caso de Alfaro, pues tienen, logran controlar los ambientes y tener a ciertos periodistas, ¿no? Que afortunadamente, pues son, desgraciadamente son los más notables, son los más visibles, ¿no? De que están en estos medios, pues hegemónicos, pero no son la mayoría, ¿no? O sea, como es el caso de Loret, como es el caso, pues de López Dóriga, que ya hemos comentado, todos los que ya sabemos, ¿no? Que salen ahí en tercer grado de primaria, pues festejando los chistes a Calderón, ese video que anda circulando recientemente, pero pues afortunadamente son la minoría, desgraciadamente tienen mucha exposición, están muy enojados porque ya no les cae la misma cantidad de publicidad oficial como les caía anteriormente, ¿no? Cuando se tenían estos lujos, ni tienen la misma exposición, gracias a las benditas redes sociales, pues ya se rompió ese cerco y la gente pues ya puede elegir qué ver, pues como un espacio como este, ¿no? Como Capital 21, como la televisión pública, que también ya cambió, a que antes también pues incluso la tenían cooptada. Entonces, pues creo que va por ahí, entre que no se quieren exponer y pues que ya no pueden controlar, ya no tienen el monopolio de la verdad como lo tenían anteriormente.
Así es. Oigan, les propongo para cerrar, ¿cómo hay personajes que quieran decir que el presidente miente cuando exhibe lo que ha pasado en nuestro país? ¿Con qué cara, por ejemplo, alguien diría que el presidente miente al decir que Carlos Salinas de Gortari enriqueció a un grupo y que es, pues, el padre de la desigualdad moderna? El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en la mañanera, y seguramente ustedes lo vieron, señaló el caso de Carlos Salinas de Gortari y dijo que no necesariamente más crecimiento es más bienestar, que Salinas de Gortari enriqueció unas familias y aumentó la desigualdad. ¿Quién, en su sano juicio, diría el presidente miente? Bueno, yo tengo muchos casos de personas que terminaron en Estados Unidos porque, pues, lo perdieron todo entre esos dos gobiernos, Salinas de Gortari y Zedillo. Pues a menos que te llames Raúl y seas el hermano incómodo o seas uno de los privilegiados de los gobiernos prianistas, podrías criticar lo que dice el presidente, Jairo. Sí, bueno, pues es que si tú fuiste beneficiario del Fobaproa, si fuiste beneficiario del rescate carretero, si viviste todo eso de la parte alegre y cotorra, pues está bien. Yo si fuera alguno de esos personajes, pues también lo seguiría apoyando porque me habría beneficiado en lo personal. Pero de pronto el problema es que la gente o pierde memoria o tiene Alzheimer selectivo, ¿no? En ese sentido vemos, dices, como tú dices, hay gente, ¿cuánta gente vivió de manera tan cruda la borrachera espeluznante, peor la cruda del salinismo y del cedillismo, que no fue muy distinta? Entonces, pero ya se les olvidó, bueno, todavía siguen pagando, o sea, seguimos pagando el Fobaproa, el Robaproa, y seguimos, todavía hay gente, yo conozco a mí, lo tuve sorprendí, que hay gente que sigue debiendo en UDIs. Y todavía, hay distinguidos escritores que quieren ponerle una estatua a Zedillo. No me digas. Es una cosa espeluznante todo eso, pero tiene que ver con eso, con la desmemoria y con los beneficios. Si tú te beneficiaste, pues no vas a alegar, ¿no? Y si también hay gente que, bueno, tiene... Jairo. Ya se me olvidó, ¿no? Perdón, es que... ¿Sí? Creo que se nos congeló, Vicente, ¿no? Se nos congeló otra vez. Ya. Ahí estoy. ¿Fuiste por los de Chipilín? No, fui por los de Chipilín. Sí, sí. Pero, oye, digo que los que defienden a Salinas, con mucho respeto por lo que voy a decir, es como aquellos que quieran defender la memoria de Millonésimo Cepeda. Que en paz descanse, ¿no? Mira, yo creo que no va a descansar en paz. Creo que, nada más rápidamente lo de Millonésimo, nada más déjame contarte una anécdota. A ver. Yo lo conocí en la redacción de un periódico, estaba yo sentado en una reunión de la redacción, y de repente aparece Millonésimo Cepeda, que además era un tipo, la verdad, que sí te daba miedo porque estaba lleno de tics. O sea, todo se le movía y era así medio escalofriante verlo. Y además, no controlaba, de verdad, no controlaba nada. Entonces sí te da un poco de miedo, además que entrar así intempestivamente a una oficina. Y se me queda viendo directamente y me señala, además con el dedo tembloroso, ¿no? Diciendo, ¿por qué me atacas? ¿Por qué me atacas si nunca te he hecho nada? Y yo dije, a la madre, este loco. Y dije, perdón, pero imagínese si me hubiera hecho algo. Oye, no me hizo nada, gracias a Dios le hubieras dicho. No, qué maravilla que no. Pero es que, y Millonésimo creo que es el personaje que refleja mucho esto, ¿no? Siempre beneficiado en todos lados, siempre apoyando al poder. Acordémonos cuando el aeropuerto de Texcoco, como un día dijo que ese aeropuerto valía la pena algunos muertos, ¿no? Cuando los macheteros trataban de impedir este aeropuerto foxista. Entonces, y cómo se benefició y cómo iban a su casa, ¿no? En helicópteros llegaban todo el mundo, ¿no? A los millonetas a echarse unos pomos, unos tragos,
Del Hunan les mandaban las viandas. Entonces creo que tiene que ver con eso. Pues si te benefició el salinismo, eso pues es lógico que lo vas a venerar, ¿no? Lo vas a venerar. Pero pienso, fíjate que esos los entiendo perfectamente a quienes se beneficiaron. Pero pienso en la gente que apoya a este pensamiento al salinismo, que le pone una estatua a Salinas, pero que no se benefició de nada. O sea, esta gente de la clase media baja hasta media alta, si quieres, que añora esos tiempos como si hubieran vivido, como si hubieran, les hubieran vendido más barato una televisora, ¿no? Es decir, es lo que me llama la atención, esta gente que viviendo pues amolada, ¿no? Desvencijada, una clase media atormentada a lo largo de las décadas, y siguen teniendo como en la colonia del Valle de la Ciudad de México esta veneración por esos viejos tiempos del señor Don Simón. Entonces, eso me llama mucho la atención. Esos falsos fifís, que no son fifís y que ahí van a defender lo que ni es suyo ni nunca va a ser. Es más, defender a Salinas sin haberte beneficiado es como defender a Millonésimo de Cepeda, es como aplaudir la intelectualidad de Andrés Roemer, es como aplaudir los consejos empresariales de Ricardo Salinas Pliego, nada más para echarle más leña al fuego, sí, maestro. Sí, yo entiendo perfectamente a Salinas Pliego, pues claro que se benefició y es un supermillonetas. Claro, es un pésimo tiktokero. dice unas cosas. ¿No viste ese que donde va manejando? Y, oiga, que debe una lana, dice su hijo, va leyendo la... Es que debes una lana. No, claro que no debo. Ricardo Salinas Pliego no debe nada, porque soy yo. La empresa es otra cosa. pero yo creo que es eso. Pero yo no entiendo, te lo juro, no entiendo a la gente amolada, depauperada, sin chamba, sin nada, que nunca le tocó nada. Es más, la gente que si no hubiera estado López Obrador en esta pandemia, seguramente estarían ya 3 metros bajo tierra, entre ellos muchos de nosotros seguramente, porque hubieran vendido las vacunas, hubiera habido un mercado negro espeluznante, cada vacuna te hubiera costado una fortuna y los hubiéramos matado por las vacunas, así. Ya me imagino la escena si hubiera ganado o el doctor Meade o o Anaya. Entonces, toda esa gente apoyando, ¿no? Como la gente que a esta derecha, a todo ultraderechista, al sector opositor, a Calderón o a Salinas, ¿no? Como la gente que votó aquí en Coyoacán por el chiquilicuadri, ¿no? Ya, es perder, ¿no? Perder totalmente la brújula. O sea, vas a votar porque el que te atracó, por el que te jodió, que te robó el empleo, que no paga impuestos, que son de veras. Y sí votan por esos. Esos son los que más me llaman. Los otros es normal, pero estos... Dice el presidente, Víctor, que a los que ya están más vejestorios, pues ya no se les puede hacer cambiar de opinión, pero que sus mensajes son para los jóvenes, que ahí está donde puede tener cabida su mensaje. Y creo que tiene razón también el presidente cuando se habla de Salinas, cuando se habla de Salinas Pliego, cuando se habla de Millonésimo Cepeda, que por cierto formaba parte de una caterva de, perdón por lo que voy a decir, de hijos de la chingada que en nombre de Dios hicieron y deshicieron. Juan Sandoval Íñiguez, ¿cómo se llamaba el cabrón de los Legionarios de Cristo? Marcial Maciel, todos estos cabrones que fueron la élite de la Iglesia Católica por muchos años y que eran unos hijos de la chingada. Víctor, ¿con qué cara hay quienes defienden eso? Y creo que tiene razón el presidente cuando lo dice hoy en la mañanera. Mi mensaje es para los más chamacos, para los más jóvenes, porque ya los de nuestra edad, como tú, Víctor, como tú, maestro Jairo, como tu servidor, pues ya tenemos claro o nada claro los temas. Ahora, son la minoría, ¿eh? También hay que decirlo, pues uno ve las tasas de aprobación del presidente y pues en promedio andan entre el 64 y 68%, o sea, quienes padecen el síndrome de Doña Florinda, pues es, o sea, solamente son de 2 de cada 10 personas, ¿no? O a lo mejor tienen ahí un tema de masoquismo, ¿no? Que les gusta pues, tener a Cuadri
y a este tipo de gente, pero pues, hay que verlo por ese lado, ¿no? Si no hubiéramos tenido este cambio de gobierno que, pues, después, digo, nos costó trabajo, ¿no? Unos 30 y tantos años de sufrimiento, pero pues finalmente, pues a la mala, con varias crisis entendemos, ¿no? Después de la del 82, la del 87, la del 94, la del 95, y todavía la de 2007, la 2008. Y sí, efectivamente, pues creo que el mensaje debe ir a los jóvenes, sobre todo pues a quienes hayan nacido con la llamada alternancia, ¿no? O la transición a la democracia, pues que no siempre fue México así de violento. O sea, esto fue Felipe Calderón, y ya con el paso del tiempo pues nos hemos dado cuenta pues de las componendas que tenía ahí, ¿no? A un narcotraficante como secretario de Seguridad Pública, y no solamente él, ¿no? Sino toda una red ahí que está empezando pues a caer poco a poco, ¿no? Luis Cárdenas Palomino, que por cierto también trabajaba para Ricardo Salinas Pliego, entre otras personas, o sea que poco a poco pues se van desmontando, pero esto no siempre fue así, ¿no? Entonces, pues eso es la parte que hay que dejarles clara. Y la otra, efectivamente, que crecimiento no es lo mismo que bienestar ni desarrollo económico. Hay países, como a lo mejor, por ejemplo, fue el caso de México, que tuvimos un magro crecimiento, pero pues no necesariamente hubo muchas mejoras, al menos en términos de salud, en términos de educación. Digo, sí las hubo, pero no las hubo como hubiéramos querido, ¿no? Como las hubiéramos esperado, o como las hubo en otros lugares. Y en cambio, pues hay países que a lo mejor no tienen tanto crecimiento económico, pero pues se vive bien. Y hay otros países donde a lo mejor sí tienen mucho crecimiento económico, como digo, ni siquiera es el caso de México, ¿no? Pues que no necesariamente se traduce en mejores indicadores de salud y educación. Digo, estoy pensando pues en los países de Arabia Saudita, ¿no? Que hasta hace poco ya dejan a las mujeres manejar, o sea, pues sí tendrán mucha lana, pero pues siguen viviendo como en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Entonces, hay que saber distinguir, o sea, que una cosa es vivir bien, o sea, tener tus satisfactores, tener comida, tener alimentación, tener una buena educación, tener salud, etcétera, ¿no? Como quizá podría ser el fenómeno de los escandinavos. Y pues está todo el tema también del dinero, que además también es si se redistribuye bien o no, como podría ser el caso pues de países que no son nada sustentables, como Arabia Saudita, etcétera, pues que todo ese dinero es básicamente a base de petróleo, quemándolo, y el día que se les acabe, pues a ver qué van a hacer, ¿no? Y sin libertades, y sin buenos indicadores de educación y de salud. Entonces, claramente sí, digo, y creo que la mayoría de la gente la tiene clara, ¿no? O sea, que a lo mejor hubo un crecimiento económico en México muy magro, pero pues todo se queda ahí arriba. La mayoría, y pues no, acá a los de abajo, pues no nos cayó necesariamente mucho, y cada vez perdiendo más, ¿no? Y pues precisamente en 2018 dijimos hasta aquí. Bueno, yo estoy contra el reloj, pero no puedo desaprovechar la oportunidad de tenerte, Víctor, de tenerte, Jairo, y no comentar esto. Se queja amargamente el pobre de Vicente Fox que le andan haciendo mala publicidad a su hacienda. Dice que es mentira lo que dice Airbnb, que cobra más de 200,000 pesos la noche, que está cara la hacienda, pero no tan cara, que él cobra como 2,500, que no cobra como 20,000. Hijo de la chingada. Pues no decía este señor que si no le dábamos su pensión como expresidente, literalmente se iba a quedar sin comer. Bueno, pues de acuerdo a lo que dijo Ciro Gómez Leyva, que también es exhibido por Vicente Fox por mal periodista de investigación. Nótese mi sarcasmo, Ciro no sale de su oficina, pero tiene muy malos reporteros. Preguntan en Ciro que si es cierto que cada noche tiene un costo de 231,968 pesos con 6 habitaciones, 5 camas y 6 baños. Dice Vicente Fox que no es cierto, que cobra en promedio por habitación 2,500 por noche. Pero no desmintió lo más cabrón del reporte de Ciro Gómez Leyva, Jairo, Víctor. A ver, que nos confirme, dice el anuncio. Venga, quédese en la hacienda de la familia del presidente Vicente Fox y conozca al propio presidente. Puede rentar la hacienda y compartir una comida privada con el expresidente Fox y recibir un recorrido exclusivo por la biblioteca presidencial y caminar por las calles empedradas. Oye, a mí lo que más me preocupa no es lo que cobren por la noche, sino que me vaya a encontrar a Vicente Fox
por la noche. O Martita Sahagún en la noche. Imagínense ustedes en la casa de los espantos. Perdón, ya salió. Ni pedo, lo dije, maestro Jairo. Te voy a contar otra anécdota. Yo conozco la hacienda de Don Vicente y es cierto, si tú vas ahí, si te lo encuentras, si te saluda, te tomas fotos, es como cuando ibas a la cabaña del tío Chueco, aquí en la Ciudad de México. De veras, pasa y te saluda, tú estás comiendo así. Porque mira, la verdad debo reconocer que el restaurante de la hacienda sí es bueno y sí hay, el desayuno es grandioso. Yo sí me voy a animar a rentarla, pero para el Día de las Brujas, para Halloween, si llevo algún sobrinito o para mi hijo que se asuste si sale por ahí Martita Sahagún. No, hombre, está padre porque además llegan los Vibriesca, te atracan, te bolsean. Ana Cristina, que nos quiso gobernar y nosotros seguimos la corriente, ella llega y te regala una bolsa Louis Vuitton chafa, como la que le regaló a Martita en su momento. Eso sí, sí, sí está divertido. Digo, si lo ves con humorismo, sí, y sí es cierto, lo que es totalmente cierto es que llega y te saluda y te toma la foto con él, y no es un doble y no es una estatua de cera. Pero sí, creo que 200,000 varos, sí vale la pena la experiencia. ¿Te gustaría, mi querido Vicente, Víctor, les gustaría a los dos darse una vuelta a esa casa de los espantos, como bien dice? Imagínense ustedes, paquete completo, viva la experiencia de la corrupción de primera mano, asústese con la señora de la hacienda, cuidado con sus carteras cuando lleguen los hijastros del expresidente, no, perdón. Ah, por cierto, dice Ciro que se sostiene y que el pedo no es con Vicente ni con Ciro, que ahora la culpa es de Airbnb. Mi querido Víctor, cerremos con el pitorreo para irnos un poquito más relajados. Pues, ¿quién lo paga, no? Habría que preguntarle a Jairo cómo estuvo eso, porque digo, yo me imagino o cuánto pagó o algo así. Digo, porque pues esos 200,000 varos, pues sí los pagaban, ¿no? Me imagino que en tiempos de Peña Nieto, pues hay algunas fotos, ¿no? Que hacían algunos seminarios ahí, y reuniones. ¿Qué no iba, ¿Qué no iba José Antonio Meade en helicóptero directamente a las reuniones ahí? Sí, me acuerdo que había esas fotos, ¿no? De las plenarias del PRI y dos que tres cosas por ahí, Y me imagino que pues todo eso también ya se acabó, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tuvo que bajar los precios o le están diciendo ahí por estrategia, oye, pues 200,000 varos ya nadie te los va a pagar ahorita, ¿no? Y menos en crisis. Entonces, pues bájale. Los 200,000 pesos incluyen calambre. Incluyen calambre, incluyen final feliz. Entonces, no, los 200,000 pesos incluyen su... Y un churro. Su porrito. Un churro. Y unas botas y ahí, todos los souvenirs, ¿no? Y puedes conocer a varias lavadoras de dos patas. No, es una cosa muy bonita, la verdad. Es como una Disneylandia creepy, una Disneylandia absolutamente maniacona. Pero sí vale la pena la experiencia, amigos. No, pero sí es que... Ahora, debemos reconocer que el presidente, el expresidente Fox, es un personaje ya de la del vodevil, de la baja estofa, ¿no? A falta de burlesque, nos mandan a Don Vicente. Y a veces hace cosas cotorras que cada vez es menos. Oye, imagínate. A veces sí ya y no, ya que siempre desvaría, pero gacho. Imagínate lo de personaje junto a Martita del Moulin Rouge. Ahora, sí. Como tú te vas a divertir más, ¿no? Que pues, imagínate que Calderón tuviera un negocio de ese estilo. Que, híjole, qué horror, ¿no? No podría, se acabaría los pomos, se acabaría. Sí. Recuerda no que no puedes dejar la cantina en manos de un bebedor. Borracho. Sí, no puedes. Bueno, mejor cerremos aquí. Mi querido Víctor, ¿en dónde te apoya la gente? ¿En dónde te encuentra? ¿En qué espacios te podemos apoyar? En Capital 21, martes a las 10 de la noche, empezamos la siguiente semana la cuarta temporada de Economía con Sazón, y pues también en Twitter, en @barambarucano, que son mis nombres y apellidos, o sea, B de Víctor, Arambarucano, ahí también me encuentran, y pues por lo pronto, ¿no? Y en uno que otro espacio esporádico por acá en Sin Censura,
pues en los medios no hegemónicos, ¿no? Principalmente. Esporádico porque quieres, hermano. No, esta, hombre, también es tu casa. Esta también, gracias, es tu casa. Gracias, gracias. Pues ahí nos, bueno, estamos viendo más frecuentemente. Claro que sí, mi querido Jairo Calixto Albarrán. ¿Cómo me haces reír, cabrón? O sea, pórtate bien. Se te puede aparecer Martita en la noche. No. O sea, a ver, ¿qué preferirías? ¿Que se te apareciera Martita o que se te apareciera Onésimo Cepeda? ¿Dónde firmo para que llegue Martita? Hijo, ahí se van, ¿eh? Ahí se van. Para que te digan, oye, Vicente. Y me quiera destapar la espalda, cabrón. No. Mi querido Jairo, mejor dame dónde te encuentran, en qué espacios, por favor. Pues ya saben, pueden encontrar diversión, alegría, mucho bot, mucho hater, pero mucho dinamismo en arroba Jairo Calixto en el Twitter, en los domingos a las 11, a las 10 de la noche en Canal 11, Operación Mamut, que es la verdad diversión garantizada. Los sábados a las 5 de la tarde tengo un programa de radio con mi querido Fernando Rivera Calderón, que se llama Pepe el Toro es Inocente, en el Heraldo Radio 98.5. Y en todas las redes, ya sabes que el TikTok, el YouTube, y en un espacio que es YouTube, que es Sin Tonsura, en tu honor, mi querido maestro, y otra parte que se llama La Conjura de los Necios. También se llama Esta Maldita Vida, ya no queda. Hay que youtubear durísimo. Cacahuates aquí, una gallinita por acá, un cochito allá, pero algo, pues, lo de donde salga. Y por cierto, déjense ahí. Gracias, exacto, maestro. Gracias, Víctor. Un abrazo. Nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias. Chao. Déjenme ponerme. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.